¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Soy Marco Studio, sean bienvenidos a un nuevo video. Venga la intro. Bueno, amigos, sé que muchos de ustedes dirán: Marcos, ¿por qué demonios estás haciendo un tutorial de algo que ya pasó hace un montón de tiempo? Pero la verdad es que, bueno, con el estreno de Spider-Man y cómo olvidar Avengers Endgame, dije: ¿por qué no? Así que en este video vamos a aprender a hacer Reactor Arc de Tony Stark. ¿Quién? Lo que para mí sería el mejor Reactor Arc que hemos visto. Esta es una versión que hice que está bastante bien detallada, como pueden ver, y además prende luces. ¡Qué buen servicio! Así que si tú quieres saber cómo hacer este increíble Reactor Arc, no te pierdas este tutorial. Así que yo les recomiendo que se queden hasta el final del video. Empecemos a hacer Tony Stark. Muy bien, entonces los materiales que vamos a utilizar será para principal una cinta. Esta cinta es cinta ancha transparente. Asegúrese que no sea ni muy ancha ni muy fina. Ahora, esta cinta lo que vamos a hacer será que tomaremos un cuchillo, tijeras, cúter o lo que sea, rasparemos para quitar todo este excedente de cartón, para de esta forma dejarlo transparente. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Y una vez que lo hayan quitado, como muestro aquí, lo que debemos hacer será marcar para poner las partes en negro de que tiene el Reactor Arc. Tenías que decirlo. Para esto tomaremos una birome y marcaremos cada uno de los hoyos. Yo haré aproximadamente 8 o 7 hoyos, haré 7. Así que marcaremos, yo lo haré de aproximadamente 2 centímetros cada uno. Y con birome marcaremos cada uno de ellos a una distancia aproximadamente 1,5 o 1,3 centímetros para que alcancen los 7. Me gusta tu plan, excepto que es un asco de... Así que marcamos todo eso y procederemos a hacer lo siguiente. Por cierto, ¿qué estás esperando? Baja la pantallita, aprieta el botón suscribirse y activa la campanita. Y una vez que hayamos marcado todo el reactor, lo que procederemos a hacer será tomar goma eva negra y procederemos a cortar con la medida correspondiente y llenar todo. Y bueno, como podrán estar viendo, yo lo hice de esta forma, quedó perfecto. Le agregué 7 en total y los pegué completamente cada uno de estos trozos. Así que lo que tomaremos ahora será alambre de cobre que lo pueden encontrar en motores. Y cubrirán con alambre de cobre todos los espacios en negro. Y una vez que ya están todos estos, como se muestra en el video, procederemos a colocar el reactor sobre una plancha de cartón y a trazar un círculo. Ahora, una vez que trazan este círculo, lo deberemos cortar como se muestra en el video. Que ya lo hayan cortado, procederemos a buscar esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una pequeña linternita que pueden conseguir en ferreterías. Es una linterna para bicicleta. Así que tomaremos esta, le colocaremos pilas y les enseñaré qué hacer ahora. Muy bien, entonces, como pueden estar viendo, deberemos marcar esta partecita en el cartón. Cortaremos y la pegaremos en el medio de nuestro Reactor Arc, para de esta forma dejar la parte de abajo libre para que cuando se acabe la batería de la luz podamos introducir las pilas. Has creado muchos inventos impresionantes, Tony. Así que de esta forma podemos encenderla y ya tenemos la luz de nuestro reactor. Muy bien, ahora lo que van a tener que hacer es tomaremos estas piezas. Por cierto, todas las piezas están abajo en la descripción del video en la plantilla. ¡Sí! La plantilla que yo utilicé. Así que cortarán estas piezas, haremos 4 y lo que deberemos hacer será pegarlas como se muestra en el video en sus respectivos lugares correspondientes. Así que peguen estas piezas y continuamos. Bien, como verán, una vez que hayamos pegado todo, que se está viendo muy genial, tomaremos un cartón fino y lo que vamos a hacer será con el cartón fino tapar esta parte de la linterna para hacer que quede una especie de círculo, ya que el Reactor Arc no tiene una luz rectangular, sino una luz circular. Así que con el cartón fino trazaremos unas formas para de esta forma hacer y pegar en la linterna una forma de cartón redondeado. De esta forma podremos hacer todos los pasos necesarios para hacer el reactor. Así que peguen todas las piezas, hagan esta lucecita y continuamos. Muy bien, y como pueden estar viendo, acabo de terminar. Ahora lo que haremos será tomaremos esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es alambre de cobre. Lo que deberemos hacer
es doblarlo en círculos y pegarlo, como se muestra en el video, en su respectivo lugar correspondiente, haciendo unos pequeños círculos. Este paso lo repetiremos 3 veces, acorde al orden. Así que hagan esos círculos, péguenlos y continuamos. Bueno, y a continuación, como pueden ver, aquí está el reactor. Completamente, bueno, semi terminado. Lo pinté de negro. Así que es así como les tendría que quedar. Como ven, prende luces y está muy buenísimo. Pero para hacer el siguiente paso, lo que queremos hacer será difuminar la luz para que quede mejor. Así que tomaremos esto, que es papel para calcar, y cortaremos un pequeño círculo, el cual pegaremos en el medio. Una vez que lo peguemos ahí, después sobre él deberemos tomar papel celofán azul para darle ese tono y color azul. Así que cortaremos unos pequeños círculos y los pegaremos adentro. Por cierto, recuerda suscribirte y activar la campanita. En este canal hacemos de todo un poco, así que baja la pantallita, aprieta botón suscribirse para no perderte ningún video. Como puedes estar viendo, queda completamente azul y épico, así que ahora pegaremos esto para difuminar la luz, lo cual lo doblaré un poco y continuamos. Y como pueden estar viendo, el reactor está quedando genial. Ahora nuestro pequeño círculo, lo que deberemos hacer será cortar estos pequeños trozos de cartón, los cuales están abajo en la descripción del video en la plantilla. Así que pegaremos todos estos pequeños trocitos de cartón en la parte transparente, como lo muestro a continuación. Y una vez que está completamente pegado, tomaremos alambre, el alambre común, alambre gris, y lo doblaremos en círculos para procedentemente pegarlo en el reactor. Muy bien, esta pequeña pieza de aquí está abajo también en la plantilla, así que recórtenla, hagan en los círculos y píntenla de negro. Ahora procederemos con esta de aquí abajo. Lo que harán hacer será pegar esta pequeña basecita que está en la plantilla y la pintarán de plateado. Como pueden ver, la he pegado completamente, la tienen que pegar sobre el borde porque esto será importante, pero está en la plantilla, así que por eso no se preocupen por la medida, está todo en la descripción del video. Y una vez que ya hayan pegado todo y ya esté completamente semi terminada, tomaremos más papel de calcar y lo enrollaremos alrededor para lograr un toque de difuminación de luz. Y una vez que ya esté completamente pegado, procederemos a poner silicona en las puntas y pegaremos el reactor así. Y como están viendo, está completamente pegado, lo cual le da un momento mucho más genial y épico. Sin embargo, aún no hemos terminado. Lo que procederemos a hacer ahora será tomar estas pequeñas piezas, que todas están en la descripción del video en la plantilla. Las pintarán de negro y las pegarán de esta forma. Ahora tomaremos esta pequeña pieza que pueden encontrar en micrófonos que ya no sirven o háganla de cartón. Pegaremos 3 cables enrollados todos juntos y los pegaremos aquí. Haremos un agujero, pegaremos la pieza y así quedaría el reactor. Semana, espero que les haya gustado. La verdad que para mí hacer este increíble reactor de Iron Man, yo creo que es uno de los mejores reactor, y la verdad que prende luces y todo está muy genial. Así que ya saben, si les gustó el video, compártanlo, denle su me gusta, suscríbete al canal, mis redes sociales las tienes abajo en la descripción del video, sígueme en Instagram, y soy Marco Studios. Quiero hacer unos pequeños saludos, así que un saludo en especial para Giovanni Kawaski, Rayman, Charles Películas y Lonzo Howe. Y si tú quieres un saludo en el próximo video, solo debes pedírmelo en los comentarios. ¡Qué buen servicio! Es todo, me despido, mi nombre es Marco Studios y recuerden, todos somos Iron Man. ¡Chau, chau!